comienza toda la actualidad deportiva de La Dorada y la región en Visión Deportes. Más para ver. Contentos, la respuesta que ha tenido los deportistas del municipio de La Dorada y los deportistas que vienen de fuera de la ciudad para hacer de la tercera carrera atlética nuevamente una fiesta de cultura deportiva en nuestro municipio. ¿Cuál es la expectativa que se ha creado en torno a deportistas que nos visitan en este importante evento? Bueno, la importancia del evento es que año tras año crece, año tras año tenemos más credibilidad con los entes de talla nacional. En este caso hemos logrado el aval de la Federación Colombiana de Atletismo. Esto nos ha permitido que deportistas que se encuentran avalados por esta o federados, como se llaman, por esta federación, permitan participar en esta carrera. La carrera atlética Ciudad Dorada hace parte hoy en día del calendario atlético de Colombia. Horario definido y sitio de partida en lo que será este importante evento. 8 de la mañana y tendrá fraccionamientos de 30 minutos para cada una de las categorías. A partir de las 8 se inicia con la primera categoría y el sitio, Alcaldía Municipal, frente a la Alcaldía Municipal será la salida y frente a la droguería La Reja será la meta. Queremos decirle a la gente que no se ha inscrito aún, que siguen las inscripciones abiertas. Las inscripciones siguen abiertas, están en el Coliseo Ventura Castillo todos los días y en la Alcaldía Municipal, acá en recepción. Y de igual manera tendremos abierto el sábado inscripciones hasta las 10 de la noche y abriremos también inscripciones el día domingo en la carrera, sobre todo para la gente que viene de otras ciudades, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Diseñado el recorrido, igualmente la seguridad que se estará brindando a todos los deportistas. Agradecemos a la Policía Nacional, agradecemos a la Secretaría de Tránsito y Transporte, todo el trabajo que ha venido desarrollando para que esta carrera sea un éxito. Queremos agradecerle a los demás, a la Defensa Civil, a todos los medios de organismos de socorro, a la Cruz Roja, a los bomberos que han estado muy prestos y han entendido de muy buena manera la necesidad de que la carrera siga creciendo.
Todo está previsto, el recorrido es igual al del año pasado, es un recorrido de 5 kilómetros para las personas que hacen la recreativa y la máster y los juveniles y la infantil. La preinfantil y correlones es un recorrido de 2 kilómetros que está marcado a terminar en la 18 con quinta. Y la carrera de 10 kilómetros, un circuito de dos vueltas al mismo recorrido. Estamos muy contentos de verdad con la convocatoria grande que ha tenido esto. Agradecerle a la Liga Caldense de Atletismo que ve en La Dorada la mejor carrera atlética de todo el departamento de Caldas. La invitación para los que quieran hacer parte de esta actividad, ¿dónde se pueden inscribir nuevamente? Igualmente los costos que tiene para cada una de las categorías. Bueno, son dos invitaciones. La primera, a todas las personas a participar en la carrera atlética Ciudad Dorada. Es una fiesta deportiva que no se vive sino una vez al año en el municipio de La Dorada. Es única, es una actividad que vincula a toda la familia, vincula a todos los deportistas. No importa si juegas tenis, no importa si juegas fútbol, no importa si juegas baloncesto. Cualquier disciplina deportiva te vincula a correr, ¿cierto? La otra parte es la invitación a la comunidad a ser paciente con los cierres de las vías. Ya reconocemos y tenemos identificado cuáles son las vías que se cierran, ¿cierto? Entonces, invitarlos a ellos a que sean pacientes. Es un evento que dura desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día aproximadamente. Y invitar a todos los motociclistas y a todos los conductores de vehículos que, hombre, procuremos no sacar el vehículo en horas de la mañana, ¿sí? El punto de inscripción, Coliseo Ventura Castillo. Costo de la inscripción, 3.000 pesos, categoría, cualquier categoría recreativa, libre, recreativa, máster, infantil, prejuvenil y juvenil. La élite tiene un costo de 25.000 pesos, al cual se le entrega el kit de número y camiseta, ¿sí? La premiación es muy importante. Acá en la élite se está ganando tanto hombres como mujeres, se gana 1.000.000 para el primero, 700 para el segundo, 500 para el tercero, 300 y 200, respectivamente se premia hasta el quinto puesto. Para los niños hay bonos de materiales deportivos, para los adultos de la élite, de la recreativa y de la máster, hay premios de 1.000.000 de 300.000 pesos en efectivo para el primero, 200 y 100 para el tercero. Entonces, la programación es muy variada, es amplia, tiene la capacidad de albergar toda la comunidad que esté presente ese día.